Good evening. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Well, good evening, everyone. How are you feeling today? ¿Cómo se están sintiendo hoy? Great, great, great. Nice. Nice, nice. It's a pleasure to be here one more time. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez, ¿verdad? Thank you. You're welcome. Today, we will learn something new. Vamos a aprender muchas cosas nuevas hoy, ¿verdad? Pero vamos a hacer unos pequeños repasos de los temas que estuvimos viendo ayer. Vamos a esperar quizás un poquito que se unan los demás para ir avanzando, ¿verdad? Con lo que es la videoconferencia de hoy. Porque veo que nos faltan un par por ahí, ¿verdad? Que no han terminado de llegar. Pero vamos a ir confirmando, ¿verdad? Voy a leer los nombres. Si hay alguien que me falta, me va diciendo, ¿verdad? Si no lo tengo por aquí. Daniel Canizales. Present, teacher, present. Miguel Gil. Present, teacher. José Vela. Daniel es present, teacher. Yes. Carlos Cruz. Melissa Alfaro. Carlos Arriaza o Arriza. Present, teacher. Okay. Orlando López. Present, teacher. Armando Leiva. Present, teacher. Verónica. Present, teacher. Ok. Genaro Ramos. Present, teacher. Miguel Guardado. Maybelline Jaimes. Present. Luis Cotes. Here. Rosemary Ramírez. Present, teacher. Mario Arevalo. Giselle Campos. Mónica Patris. Maribel Pineda. Raquel Meléndez. Present. Bien, alguien que no haya mencionado, que me haya faltado por ahí. Mario. A mí, teacher. Mario Adolfo Arevalo. A mí también. Who else? A mí tampoco me mencionó, teacher. Teacher, I'm here, José Vela. José Vela, ah, ok. Catherine.
Sí, a mí no me mencionó. ¿Quién más me dijo que no lo había mencionado? A mí, Uri Ventura. Ok. Daniel Palacios. Ok. A mí también, teacher. Stephanie Herrera. Igual okay. A mí, teacher. Giselle Campos. Giselle Campos. Ok. Ah, es que sí la mencioné, pero creo que no estaba en ese momento. Ok. ¿Alguien más que se me haya quedado, no? ¿O ya estamos todos? Yo, teacher. Norberto Elías. Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Now, yesterday we were talking about adverbs. Ayer estuvimos hablando de los adverbs, ¿verdad? I'm going to share the screen again. We will have a feedback. Vamos a tener como un recordatorio, ¿verdad? De lo que estuvimos viendo ayer. Solo lo vamos a ver así de manera rápida. Luego vamos a pasar a las demás estructuras y luego vamos a pasar a lo demás que vamos a ver hoy. Okay, yesterday we were talking about adverbs. Nosotros tenemos aquí las palabras que estuvimos estudiando ayer, ¿verdad? Always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Ayer hablábamos, ¿verdad? Que estas palabras nosotros las utilizamos para referirnos a con qué frecuencia nosotros hacemos las actividades. We were making some questions about the things that we do in our daily life. Estuvimos haciendo también un par de preguntas de cosas que hacíamos nosotros en nuestra vida cotidiana. We were listening some conversations about how often someone makes or someone do exercise. Estuvimos también escuchando una pequeña conversación sobre con qué frecuencia algunas personas hacían ejercicio, algunas personas hacían ciertas actividades. So, also, we were talking about the correct word order. How can we use the adverbs? ¿Cómo podíamos nosotros utilizar lo que son los adverbios? Teníamos the order is subject plus adverb plus main verb. Teníamos que se utilizaba primero el subject, el sujeto, then the adverb, then the main verb. Teníamos el sujeto, luego poníamos lo que es el adverbio, y luego poníamos el main verb, que es nuestro verbo principal. Y teníamos los ejemplos, ¿verdad? Como lo vemos nosotros ahí. I read in bed at night. I often read in bed at night. Pero eso ya lo estábamos viendo ayer. Esto solo es un pequeño recordatorio de lo que vimos ayer. Esto sí no lo vimos ayer, pero hoy sí lo vamos a tratar un poco. When we have an auxiliary verb. Cuando tenemos un verbo auxiliar, ¿verdad? ¿Cómo utilizamos nosotros esta estructura? ¿Cómo utilizamos los adverbs? When we have an auxiliary verb. The structure, subject plus auxiliary verb plus adverb plus main verb. Cuando tenemos un auxiliar, ¿verdad? Un verbo auxiliar, que también son utilizados, ¿verdad? Para ayudarnos a nosotros, tenemos que ponemos the subject. En este caso, ya no va el adverb después del subject, sino que tenemos the auxiliary verb in that place. Tenemos el verbo auxiliar en ese lugar, ¿verdad? En medio de nuestro subject, vamos a poner el auxiliary verb, then the adverb, and then the main verb. The auxiliary verb is not the main verb. En este caso, ¿verdad? Como lo dice la palabra, es un verbo auxiliar. No va a ser nuestro verbo principal, sino que es un auxiliar. And we have in the box, has, have, must, might, will, can, should, and would. En la cajita ustedes pueden ver, ¿verdad? Algunos ejemplos de los auxiliary verbs. Tenemos el has, el have, el must, el might, will, can, should, and would. Nosotros, the auxiliary verbs are for helping with
the main verb. O sea que el verbo auxiliar nos ayuda a nosotros, así como lo dice el nombre, ¿verdad? Nos está ayudando a nosotros a expresar el tiempo, ¿verdad? El modo o la voz del verbo principal. We have different kinds of auxiliary verbs. And we have to be, to have, and to do. Tenemos diferentes tipos, ¿verdad? De auxiliary verbs. Tenemos to have, tenemos to be, and to do. To have, to be, and to do. Esas tres partes, ¿verdad? En el to be, obviamente ustedes saben que nosotros tenemos lo que son el am, is, are, was, were, been, will be. And with to have, we have has, have, had, having, and will have. And to do, does, do, did, will do. The others, like must, might, are modal auxiliary verbs. Can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, and would. Tenemos diferentes tipos de auxiliary verbs. Tenemos diferentes tipos de verbos auxiliares que nos van a ayudar a nosotros a decir, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones estamos realizando? En el ejemplo, I have done my homework. He hecho, ¿verdad? He terminado mi tarea. I have always done my homework. Yo siempre he hecho mi tarea, ¿verdad? Nos van a ayudar a demostrar lo que es el tiempo, lo que es el modo, ¿verdad? Lo que es también la voz, el tipo de voz que tiene nuestro main verb. Then, we have here, when we use the verb to be. El verb to be is the basic verb that we learn first. El verbo to be es algo que nosotros aprendemos desde la primera vez que nosotros decidimos estudiar inglés, ¿verdad? You know that is am, is, and are. Also, the negative form. In this case, the structure is subject plus to be plus the adverb. En este caso, ¿verdad? Nosotros sabemos que el subject, es después del subject, agregábamos el adverb. Pero en este caso, que estamos utilizando el verbo to be, el verbo to be se va a posicionar en la segunda parte, ¿verdad? Donde nosotros teníamos el adverb at the beginning. Then, we will write the adverb. En el caso, ¿verdad? Acuérdense que ayer alguien preguntaba que si habían diferentes formas de poner los adverbs en las oraciones. Y nosotros teníamos una estructura al principio, the subject, the adverb, and the verb. Pero en este caso, cuando nosotros utilizamos diferentes formas, en este caso estamos viendo el verbo to be, vemos que el subject y el verb to be are at the beginning. El subject y el verbo to be están al principio y luego está el adverb. Y tenemos el verbo to be normal y tenemos también la forma negativa. En los ejemplos tenemos, they are never pleased to see me. Ellos nunca están, a ellos nunca les agrada verme, podemos decir en ese ejemplo. And in the other, she isn't usually bad tempered. Ella usualmente no tiene mal temperamento. Entonces, en ese caso, esos son los casos donde nosotros vamos viendo que no se pone el adverbio después del subject. The next one. We can use this adverb at the beginning of the sentence. También, esto se preguntaba ayer. If we can write the adverb at different place in the sentence. Of course, it is possible. Preguntaban que si podíamos nosotros poner, ¿verdad?, nuestro adverb en diferentes lugares de la oración. Y aquí podemos ver nosotros que sí. Tenemos en este caso que los adverbios o estos adverbios se pueden utilizar al inicio de la oración. Tenemos usually, normally, often, frequently, sometimes, and occasionally. Y el ejemplo, occasionally I like to eat Thai food. Estos son los adverbios que nosotros podemos utilizar al inicio de nuestra oración, no después del subject, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Acuérdense que siempre hay una variante muy grande en el uso de las palabras. Entonces, en nuestro ejemplo, ocasionalmente, yo como comida tailandesa, ¿verdad? Entonces, vemos que no siempre vamos a poner las cosas en el mismo lugar. Tenemos nuestras excepciones. But we have some adverbs that we cannot use at the beginning of the sentence. Estos no se van a utilizar al inicio de las oraciones.
always, seldom, rarely, hardly, ever, and never. Eso sí, no se pueden utilizar al inicio de nuestra oración. And we have here, we use hardly, ever, and never with positive, not negative verbs. En este caso, hardly ever, que también ayer se preguntaba mucho del hardly ever, casi nunca, o never, nunca, dice que se tiene que utilizar con verbos positivos, no con verbos negativos. De por sí, ya podíamos ver nosotros en nuestra tabla que estos se podían traducir en adverbs o en adverbios negativos, entonces no podemos cargarlos con un verbo negativo. She hardly ever comes to my parties. Ella casi nunca viene a mis fiestas. They never say thank you. Ellos nunca dicen gracias. Entonces, esos adverbs that we know that are negative, or we can say that are negative, they will have to use in positive verbs. No lo podemos utilizar con verbos negativos, sino que con verbos positivos. Siempre con verbos positivos. We use ever in questions and negative statements. Have you ever been to New Zealand? Esto es el ever, lo utilizamos en preguntas, ¿verdad? En forma negativa. Have you ever been to New Zealand? ¿Has estado alguna vez en Nueva Zelanda? I haven't ever been to Guatemala. Nunca he estado en Guatemala. The same as I have never been in Guatemala. O sea, ese sí lo vamos a poner en una connotación un poco negativa porque dice nunca he estado, ¿verdad? O nunca he ido a ciertos lugares. Bien, hasta el momento. Questions. Preguntas sobre la información que teníamos extra de los adverbs. ¿Nos podría mandar la presentación? Sí, sí, siempre se la voy a publicar. Ahorita solo estamos viendo aquí, ¿verdad? La información así general, pero sí les voy a publicar lo que es la presentación para que ustedes tengan siempre la información. Gracias. ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Dudas? ¿Alguna duda sobre los adverbs y el uso de estos? ¿O estamos claros con esta parte? Okay. Now, we have some exercise to do. Tenemos unos ejercicios que hacer. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No es nada grande. It's something easy. You will think in a phrase or a sentence or a question. Ustedes van a pensar en una oración, en una frase o una pregunta. I will give you time to think of your question or your sentence or your phrase. Les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes piensen, ¿verdad?, en qué frase, qué pregunta o qué oración quieren decir. When you have your question, when you have your sentence, when you have your sentence, you will write it in the chat. Si ustedes tienen una pregunta, o sea, van a utilizar los adverbs. Eso sí, vamos a dejarlo claro. Vamos a utilizar los adverbs. Vamos a crear o una pregunta o una oración o una frase utilizando un adverb. Cuando ustedes ya tengan su oración y ya estén listos, lo van a escribir en el chat de la videoconferencia. Ahorita vamos a ponernos así. Lo van a escribir en el chat de la videoconferencia y lo vamos a estar leyendo, ¿verdad? Así que ahorita pensemos en nuestra frase, en nuestra pregunta, en nuestra oración. Y cuando ya estemos listos, digamos, ah, this is my phrase, this is my question, lo ponen ahí y los vamos a estar leyendo para ver cómo vamos con esto de los adverbs. ¿La pregunta se la vamos a hacer a otra persona o? No. Ahorita es para práctica de cómo podemos nosotros aplicar los adverbs.
Después del ejercicio, vamos a escuchar unas preguntas y una pronunciación de unas frases. En esa sí vamos a hacer preguntas. En esa sí vamos a practicar y le vamos a hacer preguntas a los demás. Pero ahorita vamos a pensar en esa oración y la vamos a poner en el chat de la videoconferencia. We have one here. I never use the phone in the class. Oh, this is a good one. He never used the phone in the class. Él nunca utiliza el teléfono en clases. That's a good one. Thank you, Miguel. We have another one. Do you always understand the language, the English language? The English language. ¿Siempre entiendes el idioma inglés? Okay. Thank you, Daniel. He hardly ever played tennis. Ah, okay. Thank you, Catherine. He hardly ever played tennis. Él casi nunca juega tenis. The next one, I usually walk to take the bus for my job. He usually walk. Thank you. Thank you, Orlando. You're welcome. Next one, I always go to the gym at night. Oh, that's nice, Roxana. Ella siempre va, dice que, al gimnasio por las noches. Okay, always I like to eat pizza. Okay, thank you, Jose. Next one, you usually go to the beach. Okay, thank you, Luis. Next one, I always work every day. I work every day. We are making it, we are saying the same thing with the two phrases, siempre y todos los días. Okay. Next one, how often do you play soccer? Ah, ¿con qué frecuencia juegas fútbol? Muy bien. She is never alone. Okay. Next one, he usually practices baseball with me. Okay. Next one, I always drink coffee for breakfast. Ah, that's like a routine. Algo que siempre se hace, ¿verdad? Yo siempre tomo café en el desayuno. Nice, nice. I rarely view news. I rarely see the news, okay? Next one, she has always been a good friend. Oh, nice. Okay, okay. I not usually eat pizza. Okay. Okay, okay. How often do you drive? ¿Con qué frecuencia manejan? Okay. What usually do you do on Saturday morning? Okay. I always play guitar in the afternoon. Nice. I sometimes walk after my work until my house. I sometimes walk after my work until I go to my house. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Have you never visited Spain? Ah, okay. I never play soccer. Okay, good. I hardly ever eat pork. Casi nunca comen cerdo, okay?
That's good, that's good. I hardly ever go to the church. Oh, okay. I usually play basketball. Nice. Nice, nice, nice. She never go to the theater. Okay. I sometimes speak French with my friends. Oh, wow. Speak French. A veces habla francés con sus amigos, ¿verdad? Do you always exercise on Sundays? Mm-hmm. I always read the news. Oh, nice. I often do exercise. I always wake up early. Yes, it's a reality. De que siempre se levantan temprano. I know, I know. Okay, good, excellent. Where do you usually go at weekend? How often do you wear the glasses? Oh, nice. How often, con qué frecuencia, ¿verdad? Para los que usan lentes, con qué frecuencia utilizan sus lentes, ¿verdad? Sometimes it's always, or sometimes it's maybe 2-3 times a week. Así son ese tipo de preguntas, ¿verdad? Así como decían ayer, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer para poder resolver o decir, ¿verdad? Utilizar los adverbs in the answers. Ese tipo de preguntas que ustedes están haciendo, excelentes. Con esas preguntas sí nosotros podemos utilizar los adverbs. I always wear my glasses. Nice, that's a great example. Así como ven, tenemos la pregunta, how often do you wear the glasses? ¿Con qué frecuencia, verdad? ¿Qué tan seguido utilizas los lentes? Y responde, ¿verdad? I always wear my glasses. Nice, excellent. Good. Good, good, good. Okay. Okay. That's okay. Now, we are going to the platform. We are going to watch a video. Let me share the sound. Okay. We have here the video. We are going to listen. The question and the answers. Vamos a escuchar la pregunta o las preguntas y las respuestas. Then we are going to practice. Después vamos a practicar. Ya practicamos de manera escrita. We write the sentence, we write the question, we practice writing. Ya practicamos la escritura. Now we are going to listen, then practice the question and the answers. Ya practicamos la escritura, ahora vamos a escuchar y luego vamos a practicar de forma oral. Then. By the end of this session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Hi everyone, in this session we will go over adverbs of frequency to indicate how often or not you do something. Let's listen up. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about 3 times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No. I never watch TV. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never.
Never. I think it would help to know the position of the adverb of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. So let's replace the structure with real sentences. He never plays baseball. We always go for a run. You hardly ever swim. Notice the position of the adverbs. Never, always, hardly ever. But let's talk about sometimes. Sometimes is a special case. It can go in the same position as the rest, or it can go at the beginning or at the end of a sentence. For example, I sometimes go to a dance class. Sometimes I go to a dance class. I go to a dance class sometimes. How about you? How often do you exercise? How often? Okay, if you can see, we have two questions, different answers. Tenemos dos preguntas. How often do you exercise? And do you ever watch TV in the evening? Then we have a lot of answers. Tenemos muchas respuestas diferentes a esas preguntas. Then you can see the structure again. Volvieron a ver la estructura, ¿verdad? Que ya habíamos estudiado sobre los adverbs y ya vieron la posición. Then you you watch the word sometimes. It can be in different positions. Sometimes, la palabra sometimes, ustedes se fijaron que va en diferentes posiciones. Ya no va siempre en la misma posición, sino que puede ir al inicio o puede ir al final. Quiere decir que es una palabra bastante diversa, ¿verdad? Que puede cambiar posiciones en la oración. We are going to listen again, just the question and the answers. Then we are going to practice. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about 3 times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. Never. I think. Okay. Now, we are going to practice. We have something called breakout rooms. Tenemos unas habitaciones separadas donde nos vamos a dividir and we will create groups. Vamos a crear grupos. Van a ser grupos pequeños donde ustedes van a poder practicar, ¿verdad? No vamos a estar todos juntos. Les va a aparecer en su pantalla, ¿verdad? La invitación para unirse a estos rooms. Vamos a practicar, vamos a decir las preguntas. Ustedes pueden decidir quiénes van a hacer las preguntas, pueden decidir quiénes van a decir las respuestas. You can ask your own questions. Ustedes pueden preguntar sus propias preguntas y pueden dar sus propias respuestas. Then, let me create the rooms. Let me create three. Okay. Okay, we have the rooms. You can click to join the rooms.
José, ¿no te apareció la invitación? No, no, teacher. Apareció un momento y se desvaneció. Oh, let me see. Now? Okay. Nos han puesto a practicar los adverbios. Ajá. Creando oraciones para preguntarnos y para contestarnos según las prácticas y según las reglas que habíamos estado viendo al principio de la clase. Uh-huh. Usando la plataforma, ¿no? Si gustas, no. Hacemos un ejercicio y luego okay. Lo hacemos con... Ajá. Sí. Bueno, yo te puedo preguntar, how often do you hear music? Do you what? How often do you hear music? Ah, okay. How often do you hear music? I hear music every day. And you, how often do you exercise? I do your exercise every day in the morning. Okay. How often do you go to the market? One time a weekend, I will. Yo creo que haremos cinco en el grupo. Hi, teacher. Okay. Another question? Yeah, how often do you read the newspaper? Newspaper? Sometimes. I never read the newspaper. Okay. And how often do you go to the church? Never. Never. Wow, bárbaro. Okay. I usually go at weekend. Over the Sunday. Because I play the piano in my church. I swim about three times a year.
I don't exercise very often. I don't exercise very much. Me toca la pregunta. Sí. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. No sé si lo notan, pero lo estamos diciendo como algo como robot. O sea, como... tenemos que decirlo como... con emoción. Ajá, y la pregunta como que no suena pregunta. Bueno, la otra vuelta le damos. Vaya, sí. ¿Quién iba? Cualquiera. Ah, vaya, pues comienzo de nuevo. How often do you exercise? Vaya, sí. Acaba. Vaya. I lift weight every day. I go hiking once a week. I play soccer twice a month. I swim in about 2 times. I don't exercise very often. Welcome back. Okay, how do you feel? ¿Cómo se sintieron con la práctica? Great, great, great. The practice is great. Okay, nice. En algunas escuché, nos estamos escuchando muy robóticos, no puede ser. Por ahí se escuchaba, ¿verdad? Imagínense, ustedes con la práctica están dándose cuenta, ¿verdad? De en qué partes no sonamos tan naturales. A veces tratamos de forzar, ¿verdad? Que nos salga, que nos salga, que nos salga. Pero siempre va a haber como eso, ay, pero es que no me está saliendo como yo quiero que me salga, me escucho extraño. Y para eso es la práctica, para que vayamos viendo nosotros en qué partes estamos nosotros. Tal vez pronunciamos demasiado forzado o tal vez tratamos de hacerlo tan rápido que no nos sale como nosotros quisiéramos. The practice is important because we are listening other people talking. We are listening our own voice, the pronunciation, the vowels, everything. Cuando nosotros practicamos, escuchamos a otra persona. Yo puedo tener una dificultad con alguna palabra, pero si la otra persona la pronuncia, yo digo, that's the way, esa es la manera en la que se pronuncia, esa es la manera en la que yo puedo hacerlo. Remember that the language is not exact, el lenguaje no es exacto, no es así tiene que ser porque así tiene que ser. We have different intonation, we have different pronunciation, we have different way to pronounce the words. Tenemos diferentes formas de pronunciar, diferentes formas de decir las cosas. And that's okay. We are in a process. Estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos practicando, estamos tratando de encontrar la manera en la que nos sentimos más cómodo. Y obviamente la práctica es una de las formas en la que nosotros vamos a mejorar con el tiempo. Alguien más que nos cuente su experiencia en el room. ¿Cómo se sintieron con esa práctica? Someone that wants to express their feelings. Nos ayuda a practicar. Creo que hablando es como uno aprende más. Yes, of course. The practice. Someone else. Creo que nos quita un poquito el temor.
te queremos escuchar o podamos entender con otra persona. Creo de que ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos, el temor que alguien más nos escuche. Yes, of course. It is something that makes us feel a like. A mí me sucede eso, teacher. Yo mm-hmm. a veces me quedo mudo, que no hay con qué palabra responder. Yes, because we are thinking in the words. Estamos pensando en las palabras. Uh-huh. Oh, I can say that, but in the moment is, oh my God, how can I say that? O sea, estamos pensando, pero al mismo tiempo estamos como, ¿y si se ríen de mí? ¿Y si se burlan? ¿Y si qué pasa si me equivoco? Si no se pronuncia así. Tenemos, nosotros mismos nos estamos limitando. Uh-huh. You know, that is something difficult to talk with other people. Es difícil hablar con otras personas. Más cuando es un idioma extranjero, en este caso, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, si ustedes se ponen a pensar, oh, they are like me, ellos son como yo, they are learning, they are practicing, they want to learn something new, ellos quieren aprender también, entonces vamos a dejar eso un poco atrás, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar más en inglés, vamos a tratar de expresarnos más en inglés, de dar nuestras ideas en inglés, y van a ver que se les va a ir quitando el miedo a, I will make a mistake, I don't know how to say it, I don't know how to express myself. Vamos a tratar de quitarnos el miedo de expresarnos, de hablar y de utilizar las palabras. Es normal que nos equivoquemos, it's totally normal, pero también tenemos que darnos cuenta y decir, oh, I need to learn, I need to improve. Me la sé, pero tengo que buscar, ¿verdad?, cómo pronunciarla. Tengo que escuchar a los otros, no solo escucharme a mí, sino que escuchar diferentes personas cómo la pronuncian para sentirme más cómodo con mis propias palabras. Someone else, alguien más. Teacher, I want to break my fear to talk English. I think practice to English is very nice to break my fear. Yes, of course. It's something incredible that you want to break that fear, that talk about your feelings with your classmates in this case. It's totally necessary that you practice your pronunciation. And it is amazing. Es increíble. Está muy bien que usted diga, ah, yo voy a tomar el primer paso y voy a hablar y le voy a decir a estas personas que nos estamos viendo por primera vez, ¿verdad? Le voy a decir, ah, miren, yo quiero hablar inglés y yo quiero mejorar. That's okay. It's amazing. Good. Someone else. ¿Alguien más antes de pasar a la otra parte? It's your time to shine. Es tu tiempo de brillar. To speak. Tell me, Daniel. En mi caso, a mí me gusta que me corrijan cuando pronuncio mal algo mira, no es así, porque si no me aviento a decir las palabras y no me corrigen, no voy a aprender. Entonces agradeceré mucho que mis compañeros, cuando me toque en una clase y yo pronuncie mal algo, que me lo digan para aprender. Yes, correct. Eso también es algo bastante importante, que nos digan, ah, pero es que se te escucha raro la pronunciación, o fíjate que yo lo he escuchado de esta manera, tal vez nos puede servir pronunciarlo así, o es más fácil pronunciarlo de esta otra forma. Acuérdense que hay muchas formas de pronunciar las palabras. Acuérdense que el inglés de Estados Unidos, el inglés de Inglaterra, el inglés de aquí, el inglés de allá, son muchas maneras diferentes. Pero, así como dice él, corregir, pero tampoco es decir, ay, mira cómo lo estás pronunciando, así no es. No, sino que hacerlo de manera bonita. Y con hablar de manera bonita, vamos a pasar a lo siguiente. Y esto nos va a ayudar también mucho, porque vamos a hablar de intonation. Let's see. This is another video that we have in the platform. Pronunciation, intonation with direct address. Estamos hablando de la entonación, de la manera en la que decimos las palabras.
In this case, with direct address, estamos hablando de la forma en la que pronunciamos o hablamos directamente de una persona. For example, you know that here in El Salvador, we have like a strong form of talking. Tenemos una forma bastante dura, ¿verdad? Una forma bastante fuerte de hablar. Pero en este caso, estamos tratando de ver cómo podemos nosotros hacer que nuestra voz, porque ustedes saben que independientemente de la forma de hablar, no lo hacemos de mala gana, como decimos, ¿verdad? Sino que lo hacemos porque así es nuestra forma natural de hablar. Que a veces le decimos a las personas, Carlos, ¿y qué estás haciendo, por ejemplo? Y se escucha como que es un regaño. But in this case, in English, it's different because we want to make the voice sound like something low, good, happy. Tenemos que hacer que nuestras voces suenen como suaves, como amables, porque cuando se habla de manera muy fuerte, las personas pueden llegar a equivocarse. In this case, we have, you are really fit, Paul. You are really fit, Paul. Then she looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. But we are going to listen the pronunciation of this sentence. Then we are going to analyze something about them. Let me see. We have here the next video. This one. Let's hear the as many times as needed. In this session, participants will listen to intonation with direct address. This helps sound natural when speaking. There is usually falling intonation and a pause before the name. You're really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Remember to listen and practice as many times as needed. If you can see that she said there is like a falling, she said that, right? Es como que baja la entonación de las palabras cuando vamos a pronunciar el nombre. Si ustedes se fijaban, en la oración decía una cosa y luego teníamos una coma. Cuando llegamos a esa coma, y les voy a volver a poner la pantalla aquí donde están los ejemplos. When we see the comma, we need to fall the pronunciation. We need to lower the voice. You are really fit, Paul. You are really fit, Paul. It's different, like, you are really fit, Paul. It's maybe like something, I don't know. Es como algo que no es muy agradable, ¿verdad? Si nosotros lo decimos así como de golpe. And she said that is important, the intonation, because we are going to sound more natural. Ella dice que la entonación es bastante importante porque así nosotros podemos sonar naturales, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? No like I am, my sound is like a robot and maybe I think that I am talking really bad. O sea, lo que nosotros queremos no es sonar como un robot o que nuestra pronunciación o nuestra entonación no se escuche bien. In this case, the intonation is very important to make us sound natural, like we are talking with our friends, like we are talking with my classmate, like we are talking with my mom. Natural. Hay que utilizar esa entonación en las frases para sonar naturales, como en una conversación común, como una conversación X, ¿verdad? But in Spanish, maybe we are high, but in English, we need to be low. In Spanish, we are high. In English, we need to be low. En español, a veces nosotros hablamos fuerte. Nosotros hablamos así como, mucha gente lo dice, pesado. Ay, pero es que tu pronunciación o tu entonación es bien pesada. Yo pienso que me estás regañando. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que así le dicen. Ay, yo pensé que me estabas regañando. O estás enojado, o estás molesto, o estás molesta. Pero es por la entonación. En este caso se dice, ¿verdad? Que en inglés se tiene que bajar esa entonación. Porque ustedes saben que hay muchas palabras que no tienen como
esa diferencia, ¿verdad? Sino que es por la entonación que nosotros vamos viendo, ¿verdad? De qué maneras que nos están hablando. In this case, we have the phrase, the comma, and the name. When we say the phrase, we will use our normal voice. Cuando digamos la oración, you are really fit, nosotros podemos utilizar nuestra voz normal, sin ningún cambio. But we see the comma. Cuando vemos la coma, we are going low. Vamos a bajar. You are really fit, Paul. Making it like something kind, something sweet. Vamos a cambiarlo, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poco más bajo para que digan, ah, it's a compliment, es un cumplido, me están diciendo algo bonito. No para que digan, ay, me está regañando, ¿qué me está queriendo decir? O es una crítica, ¿verdad? You are really fit, Paul. She looks tired, James. I feel great, Dr. Lee. Can we pronounce the phrases? ¿Podemos pronunciar las frases antes de que se nos acabe el tiempo para practicar un poco eso de la intonation? Let's hear. Okay, tell me. You really fit, Paul. Okay, nice. You really fit, Paul. Nice, nice. She looks tired, James. Okay, she looks tired, James. Tell me, Daniel. I feel great, Dr. Lee. Ah, okay. I feel great, Dr. Lee. Nice. Someone else. You really fit, Paul. Tell me. Okay, excuse me. You're really fit, Paul. Okay, you're really fit, Paul. Nice. Nice, Orlando. She looks tired, James. Okay, she looks tired, James. Okay, next one. I feel great, Dr. Lee. Okay, I feel great, Dr. Lee. Another one. You are really fit, Paul. Okay, nice. You're really fit, Paul. Nice, nice. Someone else? Someone else that wants to practice the intonation. Or I can choose. It's a good idea, I think. Melissa. Where is Melissa? Hi. The first one. Can you pronounce the first one? You really fit, Paul. Okay, good. Let me see. Luis. Luis, are you there? Yes. She looks tired, James. Okay, she looks tired, James. Nice. Giselle. I feel great, Dr. Lee. Oh, nice, nice. Raquel. You're really fit, Paul. Okay, you're really fit, Paul. Nice. And I think the last one, Norberto. Norberto, are you here with us? Teacher, ¿y puedo decir, you are funny, teacher? Yes, of course, of course. Aquí no hay una de decir, ah, solo el nombre, no. Nosotros nos podemos referir a la persona por el título. Oh, you look great, mom. Tú te ves muy bien, mamá. O you are amazing, doctor. En el caso del doctor, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar frases que sean positivas, pero también tenemos que utilizar la entonación.
In the next class, we are going to talk more about the intonation. Ustedes pueden entrar a la plataforma. Vean el video cuantas veces ustedes quieran. Escuchen, ¿verdad? La pronunciación. Practiquen. Dígalo enfrente del espejo. You really fit, Paul. Practíquenlo. In the next class, we are going to make a review of this topic. Así como hicimos con lo de los adverbs, vamos a hacer un pequeño review. Now, it's time to say goodbye. We are going to see each other the next Monday at 8 p.m. So now it's time to say goodbye. Take care. Bye. Have a nice weekend. Bye bye, teacher. Bye bye, bye, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Good night. See you next Monday. Happy weekend, bye. People. Happy weekend. Happy weekend. Too.